Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Esta vez os traigo otro vídeo de Overused. En esta ocasión vamos a cambiar de equipo. Lo tenéis aquí en la descripción, ¿vale? Pero si no lo tenéis y lo podéis copiar. Vale, aquí tenemos. Toex, Galvántula, Cloyster, Sanaconda, Excadrill, Chinchino. Chinchino con King Rock. Porque quería probar esta puta mierda con King Rock. Y ahora busco un equipo. Y este también con King Rock. Los dos, como no hay van de. Como no hay van de max de duplicar de objetos. Así que let's go. Vamos a probar doble King Rock. Asqueroso a más no poder. Tiranitar, Gyarados y Dragon. Rimbombi, Rotomow y Cinderace. Buah, Cloyster. Shell Smash primer turno. Y me cargo todos los Pokémon, ¿verdad? No tires a Rotom de Leart. Rimbombi. Ese Quiverdance, voy a tirar Shell Smash. De un Quiverdance es más rápido que yo creo, Pero lo vas a cambiar, ¿no? Por el miedo del Rock Blast. Venga. ¡Sticky Web! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se viene la destrucción! ¡Anal, anal, anal, anal! Lástima que no tenga tenaza para Tiranitar, pero bueno, mira esto. De hecho, puedo hacer otro Rock Smash. Si necesario, creo, ¿no? ¿O no? No, es innecesario, creo. ¡Pum! ¡Adiós! ¡Cloyster! ¡Cloyster, Cloystercito de mi corazón! ¡Cloyster! ¡Con King's Rock! Con King Rock, ¿cuál es la idea de jugar King Rock? Flinchear al rival. Flinchear el rival. Tiranitar. Tyranitar. Sí, lástima que no tenga tenaza, pero. Vamos a jugar al flinch, amigos. Si no lo mato, flinchearemos. ¡Pum! No lo mato, pero. Vamos, un crítico por ahí. Nos sale el crítico flinch. ¡Y se flinchea! Y se flinchea. Y se flinchea. Y si no fuese por la arena, yo creo que este combate hubiese sido posible hacerme un 6-0 sin perder un PS, Mira que te digo, Porque si no fuese por la arena, hubiese podido matar a los 6 Pokémon sin perder un puñetero PS. Al Cinderace, Rock Blast, al Hydreigon y Cycle Clash. Bueno, el Gyarados. Bueno, el Gyarados me hubiese intimidado. Quizás no hubiese sido tan fácil, pero con el Rock, King Rock, en fin. Qué risas, Qué risas tú. A ver, Chandelure, Duraludon, Obstagoon, Flygon, Milotic y Golisopot. Juego lo mismo. ¿Con qué voy a empezar? Con Golisopot, ¿verdad? Hacer el First Impression y esas mierdas. A ver, tengo Sticky Web, pero no sé si es tan rápido sus Pokémon y tiene Milotic, lo cual me da miedo. Vamos a empezar con Chinchino, va. Duraludon. Tengo Knock, bien. Knock Off, pero Togekiss, ¿no? Tira Thunderbolt ese cabrón, Sandaconda. Vamos a tirar Togekiss. Stealth Rock, vale, muy bien. Vamos a tirar Sustitute de Lesucre. No sé si a Flash Cannon. Tira Flash Cannon directamente. Es que tampoco puedo hacer mucho más, Thunderwave. Vamos a cambiar a Excadrill, no tengo por qué arriesgarme tanto. Flash Cannon, vale. Sunrush, por cierto, no lleva la otra habilidad. Para si me tiran Tiranitar. Yo creo que lo puedo cambiar fácilmente este, pero bueno. El set estaba así. Puedo hacer Rapid Spin, quizás prediciendo un cambio a Flygon. ¡Tío, no cambias de verdad! ¡Y tira Dracometeor el tío! Y tira Dracometeor, el tío no lo cambia, tío. ¿Qué me estás contando? Tiro terremoto, porque el tío es capaz de dejarlo, ¿sabes? El tío es capaz de no cambiar a Flygon. Estoy a más uno ahora, lo cual viene bien. Golisopot, este tiene un ataque prioritario. Eso me jode. Cambiar tampoco es tan worth it. Rock Slide. Nah, era evidente. Vale. Galvántula. Creo que es el momento. Y Sticky Web. Creo que gané Energy Ball prediciendo Flygon. Pero bueno, es que viéndome cómo está jugando, tío, ya no sé qué hacer. El Duraludon lo ha dejado, ¿sabes? Pues claro, tiene Milotic.
Pero bueno, no es VGC esto. Puedo hacer Sticky Web. Solo es ataque especial, no es la velocidad. Flygon, vale, bien. Sticky Web. Vale, Energy Bola. Nada, tiro todo X. ¿Por qué? Si no, ¿no? Sí, todo X. Dragon Dance. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora. Voy a tirar Nasty Plot, vale, bien. Sí, se aumenta el ataque especial, pero... Voy a probar un sustituto, a ver si hace algo Staller. Nice Beam. Air Slash. Es que a la que tire Thunderwave muero, pero Air Slash yo creo que va a ser, ¿eh? A ver si lo flincheo. ¡Tío! ¡Serene Grace! ¡Ok! ¡Ok! Galvantula. A ver, yo creo que puedo hacer Energy Bola, porque ya hemos visto que ha cambiado Flygon delante de esto. Así que nada, yo creo que es Energy Bola. Es súper efectivo contra Milotic, aunque eso, bueno, yo tengo Sash, así que no es ningún problema. Ahora si me quema, pues será un drama, un dramón. Sí, puedo seguir haciendo Energy Bola. De hecho, puedo hacer Thunder. Quizás cambia Chandelure. Sí, vamos a hacer Thunder. Vale, bien. Milotic, muerto. Muerte. ¿Ahora qué? Ahora ya hemos matado al Milotic. Tenemos los dos Pokémon con King Rock. Ahora va a cambiar a Golisopot. Ah, pues no, Flygon. Flygon, amigo. Tiro Energy Bola. Danza Kuduro. Vale, pues sigo con Energy Bola. No está cambiando nada porque no, él me mata y luego le tengo un ataque prioritario. O sea, no cambia nada, ¿vale? Es Life Orb. A ver. No, tiro Ice Shard, ¿no? Porque por eso tengo el Ice Shard. Pum. Te duele. Porque cuando estás a más 2 te duele haber de cambiar. Bueno, es que claro, me gustaría transir Smash, pero no quiero arriesgarme porque el cabrón me pega y me va a hacer mucho daño, por mucha defensa que tenga. No me arriesgué, me ha salido mal. A ver, ¿puedo tirar aquí? Me viene bien tirar Shell Smash. Puedo tirar Recycle Spear directamente, no tengo que tirar Shell Smash. Sí, vamos a hacer esto. Y vamos a buscar el flinch con Kingsrock. Está quemado, así que luego lo mato. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿De verdad? No, 5 ataques y no te flincheo, tío. ¿Qué me estás con Tainer? Mátalo, bueno, muere por el burn. Facade. Bueno, al menos muere, pero bueno. Golisopot. A ver, Chinchino lo quiero full vida, a ver si nos entendemos. Ahora me mata. Vamos a tirar esto por si suena la flauta. Pero no creo. A ver, vamos a tirar a Chinchino, primero porque pego primero y segundo porque, bueno, tiene Coyet. Pero así se activa la habilidad y tiene que cambiar. Vamos a tirar Tail Slap. No, no, no. ¿Qué coño? Rock Blast, ¿no? Sí, Rock Blast por si cambia al Chandelure. Sucker Punch, qué cabrón. ¡Mátalo! ¡Mátalo! No lo mata. Este es Sucker Punch, es que me mata luego. Flygon. Flygon, yo soy más rápido que Flygon. ¿Tengo knockoff? Sí, vamos, knockoff. No, no tengo por qué jugármela. Golisopot. Es que tiene Sucker Punch. Da igual que tenga Quajet luego, pero... No me queda más remedio. ¿Soy más rápido que Chandelure? No, si es full speed, no. Tengo Focus Sash, pero... Nah, ya lo he perdido esto. Tengo Quajet, da igual. Fierce Imprison, es que da igual. A ver, ¿no? Fins in prison. Pensaba que era más bulky este, pero no. ¡Pero muérete, maldita sea! Stealthrock para quitar la Sash. No porque tengo... No, porque no me aporta nada. ¡Vale! ¡Ojo, ojo! ¡Terremoto! ¡Terremoto! Y muere. Ojalá tuviese... ¡Ah, pero está la arena! ¡Stop, stop! ¡Que está la arena! ¡Está la arena, amigos! ¡Está la arena! ¡Está la arena! ¡Está la arena! La habilidad de Anaconda, amigo. ¡Hasta la arena! ¡Está la arena! ¡Está la arena! ¡La arena! ¡Que me ha dado la victoria! A ver, ¿qué me decís? Por cada derrota, Luna ayuda a los subs a ser pros en VGC. Si pudiese enseñar esto, ganaría el mundial. Y lo he ganado. ¿Habrá nueva serie del canal? ¿Qué nueva serie? Estoy mirando los comentarios porque... Había uno.
Bueno, en fin. Vamos a seguir porque no quiero perder más tiempo que en eso. A ver. El Lagislash, Mew, Dracovish, Seismitoad, Mandibus y Bichar. Mew de Leat. Madre mía, no seré yo un genio, ¿no? Thunder. ¡Hola! ¡Me ha matado un Thunderbolt! Yo pensaba que iba a tirar Steelrock. Hostia puta. A lo mejor me acabas de fastidiar un poco, ¿sabes? Coño, yo digo, bueno, va, me tirará. Me tirará Steelrock, no sé cuánto, lo típico. Pues no, me jodió la wea. Tile Slap. Oh, no Koffer era la opción correcta. Vamos a tirarlo ahora. ¿Qué objeto le quito? Choice Bandit, lol. Y te flincheas con el King Rock. Madre mía, no sería un genio, visionario. Sigo con Knockoff, es que ahora no lo mato. Sandaconda. Close Combat. Vale. Voy a tirar Glare porque si protege lo paralizo. Y si cambia Mandibuzz, también está bien. No, ha seguido pegando. Uy, te veo. Madre mía, amigo. Madre mía, amigo. Eso es todo, amigos. No, pero Steelrock me viene bien, pero claro, tiene defog y tal. Matar a Islash me viene mejor. Hostia puta, tío. Digo, tirar a Mew, support. Pues nada, nada de support. Lef Storm. Claro, SMT ahora. Maldita sea, cerda capitalista. Ahora estás con el ataque bajado, ¿verdad? Ahora es mi momento, amigo. Ahora es Vodafone. Tiro el sustituto de Lesucre. Y ahora te vas a tomar por culo. Mira, lástima, ¿eh? Porque no te afecta lo de Natrueno. Pero el Aire Slash te lo vas a comer. Y de hecho, nada de Aire Slash. Vamos a tirar Nasty Plot. Escaldar. ¡Oh, madre mía! Y eso es mejor aún. Porque puedo seguir spameando esto. ¡Madre mía! Sí, señor. Sí, señor. Que no me rompes el sustituto de un golpe. Y soy más rápido, amigo. Porque ahora si viene el Aire Slash... De hecho, puedo hacer otro más, porque no me pierdo nada. Nice. Ahora estoy a más 6. He perdido vida, pero es que es eso. No me rompe el sustituto. El Pokémon que cambie, pues... ¡Tóxico! ¡Madre mía! Y no está dañado el sustituto, madre mía. ¡Pum! Adiós, Seismitoad. Mandibuzz. Adiós, Mandibuzz. 99%. ¿De verdad lo he aguantado? ¡Oh, no, tío! Vale, bueno, está bien, todo esto, porque es vida que voy curando, pero pensaba que me iba a romper el sustituto, pero bueno, está bien. Rust, ¿y qué? Le he quitado 99% de vida. Dragapult, otro más, adiós. El problema es que él me rompe el sustituto, ¿vale? ¡Oh, ha tirado un turno! ¡Me ardo el sustituto! ¡Muere, muere Seismitoad! Madre mía, Toekis, por algo es mi Pokémon preferido. Bueno, se va alternando Whimsicott y Toekis dependiendo del día. Hex. Hex que tiene infiltrato además el Dragapult, por lo que veo. Pero bueno, te mueres. Togekiss, Togekiss. Ahí estás, Togekiss. Qué bonito eres. Qué bonito eres. Qué bonito eres, Togekiss. Ahora a mí no aprende nada de support. Se estaba jugando full atacante físico. Pues el full atacante físico me ha hecho Thunderbolt y Lefestone. Ferrothorn, Toxapex, Rotomgea, Dragapult, Gyarados, Excadrill. Vale. Empezaremos con... ¿Cloyster? Es que no puedo lidiar con esto. Cloyster no me va tan bien en este enfrentamiento. Pero sí, va, qué coño. ¡Ah, sí que he empezado con este, tío! Sandaconda. No, no tengo por qué arriesgarme. Primer turno, Rock Slide. Vale. Activa la arena. Menos mal que no tiene la otra habilidad. Vamos a tirar Glare. Vamos a tirar Glare porque puedo paralizar el Excadrill, lo cual viene muy bien. Puedo paralizar al Dragapult, lo cual viene muy bien. Puedo paralizar al Gyarados, lo cual viene muy bien. Y a Ferrothorn, al cual es una puta mierda, pero la parálisis es gratis. Galvántula. Sticky Web. Es necesario. ¡Wow! Te paralizas. ¡Madre mía! ¡Madre mía! La Sticky Web gratis. Tiene giro rápido este, ¿vale? No, no es gratis tampoco, pero así le obligo un poco a hacerlo. Es que como mato al Ferrothorn. Con sustituto, sí. Yo lo veo. Shell Smash, paralízate. Vale, Steelrock me viene bien. ¡Pum! Shell Smash.
Si dale, che, te robo vida, no sé cuántos, me protejo. Ahora que... Protec, ahí era Protec y lo sabías, ¿eh? Pero no te he predicho el Protec bien. Giro Power Whip. Hostia puta. No, tío, ¿dónde estaba el Protec? ¿Dónde estaba el Protec? He intentado ser más listo que tú. He salido mal. Tienes ojo compuesto, tío. ¿Por qué fallas? Ahora... Bueno. Sandaconda. Rapid Spin. Ah, lástima. Luego lo puedo meter otra vez, pero no es lo mismo. Voy a tirar Rock Tomb por si decide cambiar al imbécil del Gyarados. Nah, es que va a cambiar a Ferrothorn. Voy a tirar Terremoto. ¿Qué coño? No puedo matar limpiamente a este. La única forma es tirar Toex y tirar sustituto de Lesucre. Pero quiero hacerlo limpio, por eso no me... Galvantula no tendría que sacrificarlo tan fácil. Vamos a tirar Terremoto otra vez. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Power Whip? No hay Power Whip. Puta mierda, Terremoto. Ah, tiene Rotom, por cierto, también. Pero... Puedo intentar predecir a Rotom y tirar Rock Tomb. Madre mía. El Predict. Predict. Genial. Madre mía, otro... Podría haberlo matado. Bueno, en fin. Bueno, veo que estás haciendo lo mismo. Litchi, bueno. Tenía que llegar el momento. Se cura demasiada vida. No quiero dejarlo esto. Ah, Excadrill. Power Whip. Me duele mucho, tío. Es Ferrothorn. Es que tengo Sunrush, tío. Ay, contea. Pero a lo mejor él no se ha fijado. Vale, ahora ha llegado el momento. El momento de la victoria. El momento de que ahora me tiras drenadoras y yo tiras sustitut de Lesucre. Te lo comes. Te lo comes. Te lo comes. Ahí estás. Te lo comes. Y te ha gustado. Y te ha gustado. Ahora la cuestión es Nasty Plot, ¿no? Sí, Nasty Plot. Te lo comes. Power Whip. No me rompes el sustituto de Lesucre. Te lo comes. Te lo comes. Y te gusta. Te gusta, ¿verdad? Te paralizas. Nice. Sigamos. Además me curo vida, lo cual está bien. Nasty Plot a más 6, va. Así me cargo todos sus Pokémon. Power Whip y me rompe el sustituto. Lástima. Esto sí que es una putada, pero... Ahora, pues, se viene el sustituto de Lesucre. Y luego... Aire Slash. Rotom, pues mírate, con el sustituto. El problema es que es más rápido, así que me... Bueno, si es full speed, si no, ¿no? Sí, es más rápido. Bueno, ¿cuál vas a cambiar? A Ferrothorn, adiós. El problema es que Ferrothorn lo conteaba muy bien con el Toex. Ahora me va a sacar a Rotom otra vez. Y ahora me viene verga el más 6 porque él es más rápido. Pero tengo Sandaconda. Un poco. Para predecir ese Ball Switch, bien. Voy a tirar Rock Tomb prediciendo... No, Toxapex me viene mal. Pero bueno, ese drop de velocidad. Para luego tirar un terremoto. Es que parálisis no le afecta. Por algún motivo, a pesar de que Claren no es un ataque eléctrico. Bueno, terremoto, pum, en la cara. Tóxico. Tóxico de Toxapex. Voy a tirar Rock Tomb prediciendo a Rotom. No, tío. ¿Dónde está el predict? ¿Dónde está el predict? ¿Dónde está el predict? Mátalos, Anaconda. Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Mátalo, socio. No. Él no lo haría, tío. Él no lo haría. Voy a tirar terremoto por si decide cambiar a Toxapex diciendo Rock Tomb. Sí, es un overpredic. O es un predic. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! Prediciendo el Rock Tomb. Madre mía, no seré yo el mejor jugador de esta habitación. Madre mía. Soy un proaso, tío. Soy un proaso. Madre mía. Rotom Head. Ahora te vas a... Ahora se viene la remontada. Ahora se viene la remontada, amiga. Ball Switch. Es más rápido. Es Scarf el cabrón, ¿eh? El chichero es muy rápido. Tira Guillanado. Sí, me intimida, así que... Vale. Tengo Bullet Seed luego. Y tengo King Rock. The Rock. Vamos. The Rock. Bullet Seed, no lo mato, pero... ¡The Rock! ¡The Rock! Cinco golpes en la cara. ¡Pum! 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 En la cara. Y no se flinchea, tío. No se flinchea. King Rock, tío. King Rock. ¡The Rock! ¡The Rock! Anda, ahí que le zurzan. Maldito Excadrill. Serta capitalista.
¿De cómo puede ser resistir? Y le quita 21. Looks like ha fallado. Da igual, Rotom no lo puedo matar. Zerda capitalista. ¿Cómo usted resistir? ¿Cómo usted resistir, Rockslide, Flinches? Flinches, Rockslide. Sit, sit, Bullet Sit. Bullet Sit, Rockslide, Rocksking. How resisting? How resisting? How resisting? It's so sad, it's so trist. Ahora tiraron de trueno prediciendo Dragapult. Oh, madre mía, mira que espera. Espérate. Oh, tiene Lumberry. Tiene Lumberry, qué cabrón. Qué cabrón. Ojalá, eh. Bueno, vamos a tirar sustituto. Tiene Lumberry, tío. Qué lástima, eh. Podía haberme cargado al Gyarados. Ah, qué lástima. Qué lástima. Mándame un combate al Showdown. Amigos, ya sabéis que yo hago combates con la gente que está en el rango de Guerrero Luna y superior. Y sí, si no hay ningún problema, si alguien me lo pide, en el rango Guerrero Luna o superior, le voy a echar el combate, ya lo sabéis. Es las normas del directo, porque si no estaría luchando contra todos y no podría... No podría... saciaros a todos. Este, no es el mismo. Obstagoon, Dragapult, Seismitoad, Corviknight, Shinotic y Toekis. Muy bien. Empezaremos a divertirnos. Cloisterlead, sí, ¿por qué no? ¿Por qué puede salir mal? Toekis. Directamente, ¿no? En la boca, sí señor. ¡Hala! Me ha quitado 90% de vida, ¿eh? Me ha quitado 90% de vida ese Slash. Tío, ¿pero de qué defensa especial de mierda tiene Cloyster? ¿Este tiene algún ataque prioritario? Bueno, es más rápido, es lo que tiene. Vamos a tirar a Sandaconda. Sandaconda, sí, está bien. Lo he cargado al Toekis, al menos. No era el más problemático, también te lo digo, pero bueno. Fakade, que es Life Orb. Ahí está, Fire Orb. Bueno, ya me destruyes. Pero vamos a tirar un T-Quake. E-Quake. Vale, poco a poco, sigamos, pum. Steldrock, tengo giro rápido. Así que pum, sigamos, terremoto, me lo voy a cargar. Me lo voy a cargar poco a poco, vale, ahora sí. ¿Sabéis cuál Pokémon se viene, verdad? Sí. Togekiss. No me destruyes el sustituto, lo tenemos comprobado del combate anterior. ¡Oh, ha tirado tóxico, esto es mejor! Nasty Plot en la boca. Escaldar. ¡Ja! Estaba comprobado del combate anterior. Y va a tirar sustituto otra vez. Tira tóxico otra vez. Por favor. Te insto. Tira tóxico. Tira tóxico otra vez. Por favor, hazlo. Do it. Do it. No necesito tirar otro Nasty Plot más, ¿eh? Ya me cargo todo lo que hay, excepto Corviknight, así que... Puedo ya ir a... ¡Oh, se rindió! ¡Se rindió, se rindió! Nice Toekis. Nice Toekis. Oh, estoy subiendo a 1300 de elo, que tampoco es la gran cosa, pero... Con este equipo de mierda y con el de antes que me parecía mejor, he caído elo. Voy a perder elo, acabo de perder elo, ¿vale? Porque he abierto dos combates accidentalmente. Este es el primero que se ha abierto, el otro lo he perdido porque me he rendido. O sea, al darle la X ya sea... Pero por eso, porque se me han puesto dos combates a la vez. Bueno, pues acabo de regalar elo. Muy bien, muy justo. X-Slash, Dragapult, Gengar, Obstagoon, Corviknight y Clefable. Hostia, con el Cloyster aquí puede ser útil, ¿eh? Hola, tirando con el Cloyster, va. Gengar. Claro, el problema de no tener Focus Sash, de tener King Rock, es eso, que no tienes Focus Sash. Pero bueno, Shadow Ball quizás. Que como tiene Sludge Ball, Sludge Wave y tal. Y Galvatron no es más rápido que ese cabrón, ¿eh? Tirar es Anaconda. Mala abertura para mi parte. Shadow Ball, pues entonces sí que hubiese sido un buen cambio el de Chinchino, pero... Claro, pudiendo ser un ataque de veneno, no quería arriesgar. Vamos a tirar Glare. Bueno, muero. Vale, ahora sí puedo tirar a Chinchino, tengo knockoff.
O Excadrill también podía tirar ahí. No, porque cambiaba a Corviknight. Vale, ahí estás Corviknight. Pum, en la cara. Y ahora se viene, amigo. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Pum! En la cara. ¡Pum! En la cara. ¡Pum! En la cara. ¡Pum! En la cara. ¡Pum! En la cara, flinchado. Tío, pero flincheate, socio. ¿A qué coño le pongo Kingsrock si no? Ahora sí. ¡Pum! En la cara, ¡pum! En la cara. Golpe crítico, ¿eh? ¡Pum! En la cara, ¡pum! En la cara y ¡pum! En la cara crítica. Y te... No, te flincheas. ¿Por qué no te flincheas, tío? ¿Por qué no te flincheas? ¿Por qué no? ¿Por qué te echo yo, tío? Que tengo Kingsrock. Tengo Kingsrock. Flincheate un poco. Vamos a hacer otro ¡pum! En la cara. Va, sí, ¡pum! En la cara. ¡Pum! En la cara. ¡Pum! En la cara. ¡Pum! En la cara. Y ¡pum! En la cara. Y te... Y me matas porque... Tío, porque... Que tengo puto Kingsrock, tío. Ahora sí, ya está, ya me has cansineado, tío. Pues nada, Shell Smash. Ahora me dejas bien porque tengo buena defensa. Tiro un Shell Smash y te destruyo la puta vida. Te hundo los dedos en el pecho, tío. Gengar, ¿ahora qué? Ahora soy más rápido que yo. Que tú, ¿eh? Qué capullo. Ahora yo soy más rápido, pum. ¡Oh! ¡Es Scarf! ¿Qué dices, tío? ¡Es Scarf! ¿Por qué eres un puto Gengar Scarf, tío? Es estupidísimo. ¡Oh! Es Scarf este Gengar, tío. Ya me jodería, tío. Es Scarf. Es Scarf. Pues nada. Gengar Scarf, muy bien. Muy útil. Seguro que llegas a rangos muy altos. Vamos a tirar a Toengi. Y vamos a tirar la última baza. Que es... Es que me rompe el sustituto de un golpe. Vamos a tirar Onda Trueno, pues. Vale, vamos a tirar un Aire Slashito por aquí. Flinchearlo. Nice. Otro más. Pero encima falla, ¿sabes? O sea, no solo... Y me dropea la defensa especial. Muy bien, gracias. Me falla el Shadow, el Aire Slash. Bueno, pues nada, porque no iba suficiente bien. Como que además le tenía que dar más ventaja al rival. Evidentemente. Vamos a tirar un sustituto, por eso de Rust. Vamos a tirar Onda Trueno. Te voy a ganar con 1% de vida y lo sabes. Te voy a ganar a todos los puñeteros Pokémon. Onda Trueno, te paralizas. Luego Aire Slash, hasta la muerte. Vale, Stick Web fuera, pero no es dramático. Nasty Plot, nada, Aire Slash, porque si no, no voy a curarme vida. Maldita seas. Vamos, flincheate. Cada flinch que das es un 6% que me recupero de vida. Dame más, dame más. Ah, tío. Qué lástima. Yo sigo con lo mío, necesito curarme de más. Uf. No tiene ningún sentido, tío. O sea, esas estadísticas que son demasiado probables y no me salen, tío. Pues menos mal que te paralizas, porque ya estaba poniendo el grito al cielo. Tengo que tirar un Rapid Spin en algún momento para ser más rápido que Dragapult, por cierto. Pero bueno, no con... Bueno, podría ser Corviknight el Pokémon en realidad, pero no tengo Focus Sash. Así que don't worry, be happy. Vale, Dragapult, Terremoto, pues evidentemente. Ya está, GG, gracias. Gracias por ponérmelo tan justo. Gengar Scarf, dices, no tiene sentido, tío. Es como el Kartana Scarf, dices, no, ¿sabes? No tiene sentido eso. Como Sindres, Corviknight, Tyranny, Tarja, Tyranny, llevados. Que sí, que es eso. En un combate viene bien, y creo que te digo que no. Pero para un combate que te viene bien, son 10 que no tiene sentido, ¿sabes? Porque es ponerle un Choice Scarf a un Pokémon que tiene 110 de base en un metagame que además ya es más lento del que es habitualmente, porque como no hay tantos Pokémon, no tiene sentido. Gengar Scarf a lo mejor tenía sentido en séptima gen, pero aquí no tenía sentido, ¿sabes? Porque está Pulel Scarf y cosas así, pero aquí, ¿qué sentido tiene? Vale, pues... Cloyster ya. Si empieza con este cabrón... No. Vale, Cinderace. Esto lo puedo paralizar, pero Sticky Web es más goloso. No, porque puedo paralizarlo y luego estirar Sticky Web porque yo seré más rápido. Madre mía, no sé yo el más inteligente del mundo. Ahora yo soy más rápido y tiro Sticky Web. Y encima... ¡Oh! ¡Es
verdad, que el Magic Bouncer. Dios. Vale, ahí me lo ha comido. Es verdad. Debí tirar antes el Sticky Web porque me iba mejor. Bueno, tengo Rapid Spin, ¿vale? No es para morder. Pero tengo que tirarlo, ese es el problema. Sandaconda. Calm Mind. Vale, no es tan dramático porque no es tan rápido. Vamos a tirar. Sí, terremoto. Pum, en la cara. O sea que le quitaría más psíquico. Soy más rápido incluso, a menos uno. Eso, muérete por la arena. Ah, ya te mato por la arena. O lo cambias o te mato. Lo cambias, Corviknight. Muy bien. Vale, Corviknight. No hemos dicho. A ver, Galvantre lo quiero vivo aún. Tiraré Glare. No, Steelrock. Bueno, ya me matas. Ahora sí es momento de tirar el Excadrill, porque ahora es el momento de tirar giro rápido, porque me fastidia demasiado ese Sticky Web, Rapid Spin. No tiene ningún Pokémon fantasma, así que si decide cambiar poco más, vale, ya está, Rapid Spin. Y Bulkup, vale. Galvántula viene bien, pero lo tengo que sacar cuando no haya la arena. Así que tiro Chinchino. Es que claro, Chinchino, tío, que no tiene. Este cabrón me está haciendo. Claro, todo me va bien, pero. Veo todo limpio. Vale, ya está, GG. Se termina la arena y ahora ya he ganado. ¿Por qué? Porque ahora se viene la diversión. Cuatro veces ya. A ver, ¿para qué coño tienes King Rock si no vas a flincharle una puñetera vez? No voy a tirar Thunder, ¿eh? No voy a tirar Sticky Web, porque ahora me vas a cambiar a Haterene. Cabronazo. Como si me lo woliese. Hombre, hombre, te diré. Te diré. Ahora sí que puedo tirarte esto. No, porque voy a tirar a Cinderace y es más rápido. Ah, no, pues está paralizado, es verdad. Esto no ha terminado, amigo. Esto se aumenta todas las stats. Pero bueno, tengo alto X. Voy a tirar Onda Trueno por si cuela. Debí tirar lo mismo que antes, Onda Trueno, ¿no? Pero bueno. Vale, vamos a tirar a Toekis. Y tiraré Air Slash. No quiero ya sustituto. Este cabrón me duele. Que tiene Flash Cannon, además, no me cuentas más. Bueno, Air Slash, pum. Flash Cannon. Es que tengo Focus Sash aquí, pero. No sé si me entiendes, ¿sabes? Que le edito la Focus Sash. Pero claro, es que tampoco lo mato luego, ¿sabes? Ese es el problema. Debí tirar Onda Trueno ahí, ¿no? El más uno de defensa es lo que me va a costar, ¿no? Claro, puedo hacer Rapid Spin. Por eso de. De aumentar la velocidad, pero. Para pegarle luego, al menos le serán dos golpes. Porque ahora yo le. O sea, yo hago el Rapid Spin, le quito algo de vida. Y como ya estoy con la velocidad aumentada, ahora le pego primero, ¿sabes? ¡Ah, que es más rápido igual! ¿Qué me dices, tío? ¿Qué me dices, tío? ¿Que es puto Excadrill? Muy bien. Hashtag justicia. Pues nada, ya me matas. ¡Ay, señor! ¡Ah, ha tirado otro de estos! ¡Muy bien, muy bien! Muy bien. Ya está. ¡Ojo, que se viene la remontada, eh! Se viene la remontada. Ice Shard. Se acabó. Tenía que tirar eso, ¿eh? Sé que era arriesgado, pero lo tenía que tirar. Y ahora se viene la remontada. Que tengo King Rock. Que tengo King Rock. Vamos, de remontada. De remontada is Rear. Rear. Porque además, estoy aquí. Así que me voy a asegurar que sí o sí voy a ser más rápido que Tribar. A pesar que tengo Shellys más. Se viene la remontada. ¡Se ha rendido! ¡Se ha rendido! Podía haber ganado, pero no. Sí, señor. Sí, señor. El problema es que he perdido Elo por el combate de antes. Pero bueno. Madre mía, soy buenísimo. Ay, señor. Mira, Bisharp, Clefable, Seismite, Corviknight, Dragapult, Rotom, Heat. A ver. ¿Con qué vamos a empezar? Cloyster, ¿verdad? A ver, me gusta. Sticky Web, ¿sabes? Puto B-Sharp. Puto B-Sharp. Sí, va a ser Cloyster. No, va a ser Chichino aquí, va.
Let's go. Let's go. ¿Cuál es puntuaje? Bueno. Ah, de victorias y derrotas, ni idea. Ni idea, la verdad, no lo llevo hoy. Voy a activar el timer. Let's go to the timer. To the time, to the time, to the time. To the time, to the time. En fin. A ver, chinchino. Rotom Heat, amigo. Amigo, tira un knockoff porque... porque me vuelo a bichar por ahí. No vas a dejar Rotom delante de chinchino, así que voy a tirar... Vale, perfecto, bueno, esto me viene bien. Knockoff, pum. ¿Qué objeto le quito? Leftovers, nice. Galvantula aquí. Vale. A ver, tiene al 6 Mitoad, pero puedo tirar Thunder sin ningún problema porque... o sea, ya outspedeo al 6 Mitoad, así que puedo tirar... De hecho, puedo tirar Thunder Wave perfectamente, por si no cambia. No, de hecho, si no cambia es mejor Thunder, qué coño. Rotom Heat, sí, pues mejor Thunder. Vale. Sandaconda. Vale, Overheat. Voy a tirar Rock Tomp. Sí, Rock Tomp. Vale, nice. Nice, porque ese drop de velocidad me viene bien. Otro Overheat. Estás a mí. Madre mía, no sabes lo que acabas de invocar. Usted acaba de invocar a Satán. Sustitut de Le Sucre. Ahora va a ser... ¡Oh, tío, un switch! Pero no me rompes el sustituto. Y te la cuelo. Te la comiste. Bueno, puede tener Infiltrator. Ahí ya no me resultaría tan extraño. Por eso tirar Thunder Wave. Puto Infiltrator de mierda. Pero aquí hay Infiltrator, sí. Pero el Cursed Body, ¿sabes? Amigo, ¿y ahora qué? ¿Qué te flincheo? ¿Qué te paralizas? ¿Qué pasan cosas, amigo? ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? Que soy Togekiss. Que soy Togekiss, tío. Que doy cáncer. Doy coronavirus. Cambias a Rotom. Una putada, porque no... Ahora tirarás Ball Switch, ¿verdad? Ah, soy más rápido, te flincheo. Oh, lástima. Hubiese flincheado eso, hubiese sido tan bonito. Tan bonito. Pero aún sigue vivo. Cambia Dragapult. Do it. Do it. Do it. Togekiss aún sigue vivo, a pesar de todo. A pesar de todo, sigue vivo. A ver, Clefable. Clefable sabéis cómo lo van a matar, ¿no? De Cloyster. Pero Cloyster limpio. Voy a tirar Excadrill. Excadrill. Vale, tira Moonblast. Me rompe las alas, pero ya está. No tengo la otra habilidad chula, pero con la habilidad que tiene este cabrón no me da problema. Corviknight aún está vivo. Creo que Galvantula apareciendo Corviknight. Madre mía. Bueno, 6 Mitoad. Bueno, voy a tener Energy Bola. A lo mejor lo predice, pero... es que el Sticky Web aún no estoy en condición de tirarlo. Vale, Rotom Head. Lo ha olido, es Energy Bola. Pero bueno, me cargo a Rotom al menos. Me quito de en medio a Rotom. Se lo ha olido, era muy evidente, también te lo digo, pero bueno. Thunder. Sí. ¡Pum! En la cara. Daño por stab. ¡Uy! ¡Parálisis además! ¡Madre mía! Te duele, ¿eh? Thunder. No falles, tío. Tienes... Bueno, al menos él también, tío. Pero tienes Compound Dice. Podría haberlo matado porque se ha paralizado. Pero bueno. Tiraré Cloyster. Shell Smash ahora no me entra muy bien, porque es la versión ofensiva este, ¿eh? Tiene ataques super efectivos. Bueno, tiene Recycle, Sprear. Y quería tirar Shell Smash, ¿eh? Pero no. Ahora le queda bien, le entra bien B-Sharp. Si tira Corviknight me viene muy bien, o 6 Mitoad, porque puedo tirar Shell Smash. Incluso con Dragapult podría arriesgarme. Pero bueno, Dragapult no es un Pokémon con el que puedas arriesgarte, así que... ...120 segundos de dolor y diversión. Ahí está, 6 Mitoad. Shell Smash. Tóxico. Tendrá Protect, pero... Hostia, es que si tiene Protect me entra muy bien el Shell Smash, ¿eh? Vale, perfecto. No, bueno, tengo Kingsrock.
¡Ajá! Ahora sí, después del 6 minutos, pero ahora sí. O sea, después del chinchino, pero ahora sí, ¡ahora sí! Clefable, Clefable. Ay, Clefable. Cloyster, Cloyster, Cloy. Va matando, congelando más dos de todo. Hey, Cloyster, Cloyster. Va a la no, te va a matar, te va a partir el culo. Y no sé ya ni cantar, ni improvisar tampoco. Amigo mío, Sucker Punch, pero yo creo que me ha llegado ya el momento. Que tire Sword Dance, porque entonces yo pego primero y te flincheo y no tiras Sword Dance. Yo lo veo. Yo lo veo. Sucker Punch, no te has decidido arriesgar, Vale, pues ahora es momento de Excadrill. Claro, es que le queda Corviknight aún, Recordemos lo que Corviknight no es un Pokémon que pueda matar con estos tres Pokémon. Bueno, sí, si tuviese lanzallamas de este cabrón, pero no lo tengo. Uf, terremoto. O sea, sí voy a hacer terremoto, porque si lo deja. Es que tiene Sucker Punch, es que. Pero es que Chinchino tampoco lo puedo matar. Nah, Bisharp me destruye. Es que tiene Iron Head el Toigis, no te creas. Vamos a jugar al Flinch, pues. Es que tiene Sucker Punch, ahí ya no puedo jugar al Flinch. No tengo demolición, aunque aprende. Estaría bien, ahora, ¡fum! Demolición y GG. Vamos, sí señor, el flinch. El flincheo. Ahí estás, sí señor, sí se puede. Sí se puede. Madre mía, y sigue, y te flincheas otra vez, te flincheas otra vez. Es mi Wincon, Es mi puñetera Wincon, ahí estás. Sigamos. Sucker Punch, ahora te tienes que arriesgar, pero ahora ya no. ¡Oh! ¡Ha fallado! ¡Cerda capitalista! ¡Cerda capitalista! ¡Cerda capitalista! ¡Ha fallado, cabronazo! Pues cambio a Toekis. Cambio a Toekis, porque el chinchino lo necesito para flinchear a este cabrón. No, porque necesito el. Necesito el Thunder Wave y el sustituto y esas cosas, ¿no? Hijo de puta, tío. Socio capitalista, tío. Toekis contra Corviknight. Duelo de titanes. Duelo de pájaros. Aves de presa. La vi, no me dijo mucho. Bueno, no estaba tan mal, me la esperaba peor, pero. La pregunta es: ¿Thunder Wave o sustituto? Jugamos a la parálisis. Parálisis. U-turn. U-turn. U-turn, Madre mía. Se viene el. Se viene, Solamente tengo que flincharle unos cuantos turnos para curarme vida y resistir un ataque de los poderosos. Tiene Rush, ¿vale? No es problema, porque yo necesito vida para tirar sustituto de Lesucre. Pero necesito más vida. Vale. Está tenso, la cosa, joder. Vale, ahora puedo tirar sustituto tranquilo. Tira Rust. Madre mía. Madre mía. Si se mur. Si se llor. Necesito tirar Nasty Plot. Porque si no, voy a agotar mis pepes. Tiene The Fog. Madre mía. Que es un set que no tiene Iron Head ni nada de acero. Madre mía. Madre mía. Se puede. Se puede, sí se puede. No tiene nada. Es un farol, está jugando por jugar, no tiene nada. Le quito demasiada vida. No puedo aumentarme más el ataque especial, pero bueno, si te flinché un par de veces ya no puedes tirar Rust. Nada, igual. Solo tengo que flinchearte para flinchearte y ya está. Vale. Ahora no me falles Air Slash. Sí, señor. Aquí lo tenéis. Victoria para el Papu. Aquí lo tenemos. Madre mía. Toekis. Tenemos 1300. No, no corresponde al actualizado. A ver.
Tenemos 1.335 puntos. Un total de 35 victorias y 25 derrotas. Que algunas se corresponden a eso, a haberme equivocado al clicar, ¿sabes? Son un par menos. Pero bueno. Fuera, una hoy ha sido y quizás otro día otra. Pero ya está, no más. Así que bueno, un win rate positivo. En realidad más del 50%. Easy boys. Easy boys. Road to 1600 puntos. Pero bueno, aquí lo tenemos, amigos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos, comentad, denle un like y esas cosas que tenéis aquí abajo en la descripción.